quise y quiero ser una mujer alur porque siento que he descuidado mucho mi apariencia física. He tenido una vida un poquito complicada. Mi hija es una niña con síndrome de Rett. Ella convulsiona todos los días, ella no habla, ella no camina. Fui víctima de abuso. Soy madre desde muy joven, desde los 13 años, ¿verdad? Yo vengo de una familia, tipo, es que mis papás se divorciaron desde que yo tenía un año de edad. En la escuela quizás simplemente era muy gracioso marcar esa diferencia entre una compañera y otra. Ah, sí, vos sos gorda. Yo me comencé a engruesar y mi esposo como que se apartó de mí. El rechazo de mi mamá es lo que más me marcó. Ese regalo para mí significa muchísimas cosas. Usualmente sobresalen más las mujeres más atractivas ante la sociedad, digamos. Siempre soñé con un cambio en mí. Siempre me quise ver diferente al espejo. Todo lo que yo hago es para mis hijos. Varias veces no he echado como para adelante, no me he animado a hacer ciertas cosas porque pienso negativo. Yo me siento sumamente emocionada, feliz, contenta y ante todo agradecida con Dios, con Leo, con todo el equipo Alur, porque ha sido un proceso demasiado lindo y una experiencia muy única la que hemos vivido durante todo este tiempo. El hecho de cuidarnos es como un complemento para también estar mejor día con día. Mi autoestima ha mejorado bastante. He perdido 15 kilos, 800 gramos. Hagan el esfuerzo, inviertan aunque sea un poquito de ustedes, aunque sea en tiempo, en amarse y enseñarse un poquito. Yo digo que uno tiene que llamar sueños. Bellas somos desde que ya nacemos. A la vieja Kenji le diría que por qué duró tanto en empucharse y hacer los cambios que tenía que hacer. Yo quiero reflejar la gran mujer que yo soy.